para que parecen restos de una antigua calzada romana. Podría ser perfectamente. Hacia nuestro destino. La Espina Gallego. Como veis, esto sigue siendo el resto. Seguimos por la calzada. Última subida. Ya para. Pero por aquí veníamos, el Monte Quemado y por donde esta cabaña, por ahí viene. Estamos encima del punto geodésico. Cántabros ahora dicen, y bueno, posiblemente por ahí también restos del campamento romano. Que estaba en la cima, desde donde asediaron a los cántabros seguramente, que son. Más al detalle tendrán que. Bueno, en el último vídeo dije que no iba a hablar, que no solía hablar en mis vídeos, pero que
creo que en algunos casos merece la pena. He escrito mucho sobre la historia de los cántabros, desde las guerras cántabras hasta la Reconquista. Y bueno, llegar a sitios donde, pues por ejemplo, esta piedra, que sin saber exactamente lo que es, desde luego evoca a un antiguo castro cántabro, donde se defendieron heroicamente de los romanos, pues produce mucha emoción, aunque, como dice mi amigo Miguel Cadavieco, al que os aconsejo que vayáis a su blog de arqueología, de tierra cántabra, porque es un apasionado y defiende todos estos vestigios, pues ya quizás ahora no se ve mucha muestra de aquello, pero los que lo conocemos un poco y los que nos hemos interesado por la historia sabemos cómo fue aquello, o hemos leído cómo fue aquello, y nos llena de orgullo cómo defendieron su libertad, ¿no? Algo que hay que seguir haciendo hoy en día igual, hay que seguir intentando ser libres, cada uno desde su faceta, desde su vida o desde sus proyectos, ¿no? No dejéis de luchar por la libertad, es lo que evocan estas piedras, ¿no? Tan antiguas y que han quedado aquí como una muestra de lo que significa no rendirse, ¿no? En la vida no hay que rendirse, en el trabajo, en el amor, en la amistad, no te rindas. Bueno, un buen mensaje desde la Espina del Gallego, uno de los montes emblemáticos de Cantabria, en plena naturaleza. No dejéis de disfrutar de la naturaleza, porque es a la que nos hace un poquito más felices en este mundo que tiene otros sinsabores, desde luego, y una parte que no es tan amable, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar de lo que sí podemos.